Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Si n'hi ha una entitat, així, a la ciutat de Gandia, que representa un punt d'encontre entre el que és la societat civil i les distintes associacions empresarials, això és Fomento de Agricultura, Indústria i Comercio. Fa quasi dos anys que va entrar una junta directiva encapçalada per Quino Bernabéu, i aquesta junta directiva s'ha fet des d'aquest moment càrrec del devenir de Foment. En aquest moment, Foment ha tingut una transformació important i ha tornat a ser un punt de referència fonamental tant en l'activitat social com en l'activitat empresarial. Quino Bernabéu, molt bona esperada. Buenas tardes, Salva. Gràcies per haver-me invitat. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Bueno, pues, una transformació important en una societat en tanta solera, tanta tradició i tanta història com és Foment. I ha sigut un canvi enorme, tant en continent com en continguts. Bueno, obviamente no es la primera vez que lo decimos aquí contigo. Fomento era una institución pues, que desgraciadamente no había caminado al mismo paso que el tiempo, entonces un poco se había desfasado. No solamente Fomento como institución en Gandía, sino prácticamente la mayor parte de los casinos y de las instituciones culturales o fomentos que antaño pues, probaban toda la geografía española. Cada pueblo tenía un casino, tenía una institución, un fomento, un ateneo. Pues la verdad es que ha perdido mucho significado. Nosotros teníamos un proyecto, creo que bastante, bastante específico sobre lo que creíamos que debía ser el fomento, y efectivamente hace dos años pues, cogimos las riendas de esta institución que hoy en día tiene 90 años, una de las más antiguas de Gandía, y hemos puesto en marcha ese proyecto. Y el proyecto, pues aquí vengo a un poco a comentártelo y a contestarte las preguntas. Bé, Quino, dins de les activitats que en aquests moments fa Foment, bueno, ara en aquests moments hi ha tant activitat lúdica com activitat cultural, com activitat empresarial, una quantitat enorme d'activitat que fa que Foment vagi reviscolat d'una manera molt ostensible. Sí, Foment lo que queremos es que sea un punto de encuentro de profesionales, de empresarios, de gente que tenga inquietudes y que tenga un sitio donde encontrarse, que tenga unas instalaciones donde pueda desarrollar múltiples actividades y donde la misma sociedad, la misma asociación, la asociación Foment, una asociación sin ánimo de lucro, ofrezca a todos los asociados diferentes formas de relacionarse y de pasar o de dedicarle el tiempo. Entonces, nosotros fundamentalmente apostamos por la formación empresarial, porque sea un centro donde se encontraran y donde estuvieran las sedes de las asociaciones empresariales. Eso entronca con los inicios de Foment. Foment se fundó por una serie de empresarios, personajes preeminentes de Gandía y de la SAFOR. Esto quiero englobarlo dentro de lo que es el ámbito de la SAFOR, porque no se puede, Gandía no es nada sin la SAFOR no es lo que es sin Gandía. Entonces, esa gente en un principio, sobre todo eran o comerciantes o exportadores o productores de naranja, fueron los iniciales fundadores de Fomento. Ahora pues hemos seguido con el hilo y nosotros lo que hemos instalado allí son las oficinas de la Federación de Empresarios, de la Confederación Empresarial. Desde allí damos asesoramiento, formación e información a las múltiples asociaciones empresariales y aquellas empresas que de manera, o profesionales, que de manera personal también quieran acudir a los diferentes formatos de formación e información que damos. Sí, porque en este momento en marcha teniu un màster de, crec que és un màster superior en direcció de ventes que està fent LSI, que és un centre universitari molt important també, és un centre privat, i també hi ha previst que per al mes d'octubre, si no passa res, ja es comença també la Universitat de València també a donar uns cursos, diversos certificats que conclueixen en un diploma reconegut per la Universitat de València. I a banda d'això sempre esteu en jornades empresarials, en seminaris, etcètera, etcètera. O sigui, que sí que realment l'origen famós d'una visió empresarial continua avui seguint, no sé, més fort que mai. Sí, és un objectiu. Lo único que pasa es que yo quiero comentarte una cosa, Salvador.
pues de agradecerte el esfuerzo y la colaboración que hemos tenido contigo también allí en el Fomento. Yo quiero comentarte que tú imagínate lo que tú acabas de decir, una universidad en el centro de Gandía. Vamos, nosotros estamos hablando de una universidad en el centro de Gandía como habláramos de un kiosco de pipas, con todo el respeto a las pipas, pero vamos, eso tiene una entidad local, tiene un peso a nivel de gestión de la acción comercial y la acción formativa y la acción local dentro de Gandía muy importante. Ya no es solamente una cuestión de que los empresarios tengan que o los profesionales tengan que desplazarse o a la playa o a Valencia o a un sitio, no, aquí en Gandía, en un local céntrico, en un local emblemático, que tengamos una especie de lo que tú acabas de decir, de cursos de alta dirección, cursos másters, etcétera, etcétera, que den una formación además oficial, pues eso creo que es un logro que entre todos pues lo hemos tirado adelante y desde aquí vuelvo a agradecer tu colaboración. Vale, i el que passa que també quan vau encapçalar la llista i bueno, vau guanyar les eleccions, que vas accedir a la presidència, també bueno, vas tindre que fer una, pues, no sé, una gestió econòmica que a poc es comencen ja a veure els fruits. No? Vas tindre que, a banda d'un patrimoni que era molt voluminós, donat el que és l'edifici i la singularitat de l'edifici, però bueno, hi havia uns problemes de tresoreria que bueno, has anat a poc resolguent-los, refinanciant, etcètera, etcètera, i damunt la gent has vist que ha tingut l'ànim de participar i aportar diners també per ajudar a donar-li viabilitat econòmica a Foment, i això serà molt d'agrair també. Nosaltres quan van guanyar les eleccions, les van guanyar per por. Per por, perquè els altres no es van atrevir a presentar-se perquè es devien tants diners i la veritat estava a l'assum compa no tindre-li molta gana d'agarrar-lo. Entonces, tenen que ser un munt de persones, però la veritat amb molta il·lusió i amb poca por a un repte tan important com era reflotar. Nosaltres l'aspecte econòmic l'havíem encausat. Milagres no s'han fet, però sí que s'han causat el tema econòmic. Vau presentar els comptes i ja són uns comptes, encara que presenten algun número roig, però ja estan molt més equilibrats i aneu encarant-los a poc i aneu ja diguem, donant-li una certa viabilitat de futur. El patrimoni de Foment és un patrimoni tan important que la deuta que n'hi havia, pues, la veritat, no feia por. El que feia por era que aquesta gestió dolenta que s'havia portat, que són culpables tots, pues, canviara de signe, no? De no tindre gestió a gestionar. O sigui, si se gestionava, Foment tenia viabilitat. Si no se gestionava i estava deixant-se una miqueta de la mà del senyor, no s'estava actualitzant, efectivament anàvem a la ruïna. Ara el que està fent és gestionant-se. Això jo vinc a dir-te jo que moltes vegades les circumstàncies també influeixen en que les persones no puguen fer-se càrrec de les institucions. Hi ha moments en què uno volent no pot fer-se càrrec perquè té massa feina en altre puesto d'això. Entonces, sí, se li ha donat un objectiu que és l'objectiu empresarial, l'objectiu social, això està ara molt ben implantat, està donant fruits, perquè ja et dic jo, al voltant d'una vintena d'associacions empresarials lúdiques i socials són socis i fan les seves activitats en Foment, i el que sí que ens fa falta és que aquests 300 socis que som ara, 300 socis de a pie que dic jo, es comencen a tindre el Foment com un lloc de trobada, un lloc d'encontre, a un lloc on puguin dir, mira, on vaig? Doncs vaig allí perquè és el meu lloc. En vez de quedar, on quedem? En el cantó del Banc Sabadell o el Banc de no sé quantos? Doncs no. O en la Caixa? No. O en el bar este? No, que sigui aquest lloc. I d'allí tindré activitats. Ara, per exemple, el mes de maio anem a tindre un curs de cates de vins. Tenim el que tu has dit tots els dissabtes i els divendres, els màsters. Volem tindre una sèrie d'actuacions que des d'ací Paco Ruano també està una miqueta bullint en el cap de a veure de quina forma desenvolupem divendres o dissabtes en les instal·lacions d'allí, actuacions de música, de jazz, etcètera, etcètera. Dinamitzar una miqueta el fet que el Foment està en el centre de Gandia i que té unes instal·lacions que havem adequat. Òbviament, sense la participació dels socis, i això vull jo deixar-lo ben clar, i per això el meu empeny en fer el reconeixement. Nosaltres, fa un any, vam demanar que ens apoyaren els socis.
I el que en Gandia no s'ha trobat encara, ni en el club de futbol, ni en el club de baloncesto, ni en el club de res, és que gent que portava 25, 30, 40 anys allí, aportaren diners per a tirar endavant un projecte que n'hi havia gent que feia anys que no pisava Foment. No pisava Foment. I van creure en el projecte, i gent de tot signe, de tot tipus, més major, més jove, viudos i casados, tots, molta gent ens va donar uns diners, va confiar en nosaltres, i en això nosaltres va ser una gran part d'aquest despegue que vam tindre per a poder millorar la situació econòmica i per lo menos passar aquests 3 o 4 o 5 anys primers, que són els que ens té que costar. Sí, en un cert alivi. Home, clar, enderezar la situació econòmica no s'endereza d'un dia a un altre. Tardarem 3 o 4 anys, però per lo menos en dignitat, anem a passar-los en dignitat. En una societat que avui en dia, en cal que segueix sent una societat molt estructurada, però n'hi ha una certa tendència a desestructuració per els mals temps que corren. Se pot convertir Foment en una espècie de columna vertebral que vertebre una societat civil forta i, a més, oberta? Home, això és el que nosaltres una miqueta està en el nostre pensament, que Foment siga això, el tronco que comunique Gandia, el tronco social, el tronc social, la columna vertebral que puga comunicar a tota Gandia, que allí puguen anar viudos o casados, o solteros i casados, i que allí tinguin un punt on no, la diferència no siga la política, i que n'hi hagi algo que unisga, és un projecte, Foment serà el que és de Gandia vulguin ser, i això ho he dit des del primer dia. Si nosaltres volem que Foment siga un lloc per visitar els turistes, doncs mira, l'únic que hem de fer és deixar-lo que es mulli, i des de 4 o 5 anys serà un lloc on els turistes aniran a mirar-lo, igual com el Palau de Borja. Si el que volem és que siga un lloc actiu, que n'hi hagi activitat cultural, que n'hi hagi activitat social, política, que n'hi hagi activitat empresarial, que siga un centre... Centre liberal. Sí, sí, centre liberal, però sobretot molt independent, molt... que no estiga... Sempre, òbviament, hem d'agrair les ajudes o les col·laboracions que les institucions tenen amb nosaltres, perquè és un punt important, però que nosaltres també tornem d'alguna forma a les entitats. I això és el que volem. Si això vol la societat de Gandia, doncs té un lloc idóneo, té un lloc idóneo. Si la gent de Gandia, si al final no volem que sigui això i ens desapeguem i no tenim apego, el que tu has dit, a una societat estructurada, a una societat que tinga les seues estructures menudetes que vertebren i que coordinen a tota la societat, doncs al final serà un edifici buit. Cada cert temps es veu un rifirrafe sempre a nivell polític, entre els distints partits de la ciutat, i a vegades inclús són hasta desagradables. Fan falta moltes vegades referents civils que marquen o que fiquen una miqueta de trellat a aquesta deriva que moltes vegades a nivell institucional, a nivell polític, es comencen a eixir-se'n de la cistella per dir, això és ciutat, així són tots Gandia i això és el que n'hi ha que fer, o per almenys pensem que és el que n'hi ha que fer, perquè també puguen dir els polítics que la societat civil està dient que no podem estar desapegats de la societat civil, hem de també escoltar a la gent i que ens marquen un poc la pauta, perquè potser n'hi ha coses que no estan fent-se bé. Sí, yo estoy de acuerdo, pero esto desde siempre ya lo hemos discutido muchas veces, tú y yo personalmente. Por ejemplo, cómo una persona que va dentro de la lista de un partido político, que su clasificación dentro de esa lista depende del establishment del partido, ¿cómo va a ser crítico con ese partido? Estamos pidiéndole a la gente que sea héroe, no. Las listas abiertas sería una forma de cambiar un poco este sistema, porque a la gente se le valoraría por sus hechos, entonces la gente no votaría directamente a los partidos políticos y de ahí a las listas, sino que votaría a las personas, y esas personas, los partidos políticos, sabrían el peso real que tienen dentro de sus listas. Claro, mientras no sea así,
el que no se mueve és el que sale en la foto i el que se mueve un poc és el que no sale en la foto. Sí, però ahí estem parlant a nivell de persones. Jo m'estic referint a nivell d'institucions. Per exemple, Foment pot ser una institució que pot dedicar, que pot, pot arribar a tindre una influència per tot el món que puga estar al voltant d'això i com a factor vertebrador per dir-li a la gent, esteu passant-se, tinguem trellat i per ahí no anem bé. Sí, yo en eso lo que espero sea que los gestos que hagamos todas las personas que somos miembros de Fomento, los gestos cara a la sociedad, la forma de nuestro comportamiento, todas las acciones que le vemos allí en Fomento, porque yo no le voy a llamar la atención a nadie, vamos, no creo que sea mi labor, pero sí que creo que con nuestro ejemplo pues debemos de ser pues un poco espejo de los demás que de alguna forma pues tienen unos intereses políticos y esto, pues que les llevan más a luchar primero por el partido y después por su ciudad. Yo creo que sí que podía ser un referente, pero bueno, pero sin entrar a... Cada uno en su papel. Efectivamente. Yo creo, politics, pero la digamos, política es difícil. Efectivamente. Pero, la política es difícil porque hay una lucha pero, muy importante. Pero ser una referencia de trellat y de conocimiento para decir, no este, así está pasando algo que no agrada a la sociedad civil, que de alguna manera muchos están representándose así. Sí, mientras no sea utilizada políticamente. Porque es que el problema que nos encontramos es que si mañana el coche que llevo yo tiene un accidente, y pues entonces se va a ser utilizado que mi coche es mal coche porque yo estoy en el poder. Entonces, claro, lo que no estaría bien es que uno, mira lo que se hace aquí, ustedes por qué no lo hacen, que no sea utilizado, porque es que al final todo lo que pasa en la sociedad son herramientas que utilizan los partidos políticos para mejorar su posicionamiento. Y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, porque los partidos políticos son necesarios, son imprescindibles, pero no son el todo de la sociedad. Yo creo que la política es una parte de la sociedad. No convirtamos la política en el 100% de la sociedad. Efectivamente. A banda de president de Foment, tu també eres empresari i com això és un programa d'economia, pues, també n'hi hauria algunes qüestions que avui en dia estan en... estan en boca de tots, no? N'hi ha una reforma fiscal que pronte possiblement vinga Juan Carlos Moragues, el conseller Juan Carlos Moragues, amic nostre, a comentar-nos-la. N'hi ha pues, bueno, una sèrie de... La OCDE ha publicat un informe dient que en Espanya n'hi ha hagut s'han disparat les desigualtats socials. I bueno, pues a mi m'agradaria que també, pues no sé, que me comentares com veus tu el clima econòmic. Pareix que les dades macroeconòmiques es comencen, per lo menos, si no a millorar o a millorar lleugerament, per lo menos estabilitzades, pareix que estiguen, i fa falta la part que arribi a empreses, a nivell de financiació, a nivell de negoci, que la gent tinga diners en la butxaca per a que reviscole tot el comerç, tot el consum, etcètera, etcètera. Com veus tu l'any 2014, que encara que ja fa 3 mesos que estem en ell, però bueno. Mira, como vicepresidente de la Federación de Empresarios y presidente de la Asociación de Empresarios de DEMUT, yo tengo que estar un poco al tanto de lo que ocurre, independientemente, bueno, o más aún si tengo una empresa con 50 y pico trabajadores, que pues, vive y se desarrolla con todas las carencias de crédito dentro de un ambiente económico, fiscal, digamos, que digamos que cambia, porque claro, hasta ahora han habido unos cambios muy importantes en la fiscalidad, sobre todo laboral, digamos que eso no se ha dicho nada, pero ha impactado en las cuentas corrientes, a menos que hay alguno haya dicho, bueno, pues le bajo el sueldo a mis empleados, cosa que yo, por ejemplo, no he contemplado nunca, pero sí, ahora la nueva fiscalidad que interpreta como susceptible de cotizar en la seguridad social, conceptos que antes estaban perfectamente contemplados, que no tenían esa característica, pues hombre, pues la gente dice, pues mira, pues no te pagas tú tu gasolina o te la quito de la nómina y tal. Bueno, aquí lo que yo creo que España está pecando desde hace mucho tiempo de ser pacata, porque en España la izquierda tiene 4 conceptos y con esos 4 conceptos los lleva hasta el infinito. Y la derecha tiene otros 4 conceptos que los lleva hasta el infinito. Y yo me gustaría que los políticos tuvieran un poco más de imaginación, porque hay conceptos de la izquierda que chocan con un mundo competitivo, con un mundo que la competencia es más grande.
¿sabes? Y hay conceptos de la derecha, sobre todo a nivel de impuestos, que para que se mantenga un, para que se mantenga una estabilidad social y para que haya un estado, social de bienestar, pues que tienen que estar ahí y tienen que ser. O sea, yo, por ejemplo, incrementar el IVA no lo veo mal, porque podría ser una fuente de recursos para la seguridad social, y bajar, soy persona interesada y también tengo mi opinión como interesado, bajar las cotizaciones sociales creo que ampliaría las posibilidades, efectivamente. Pero es que yo lo que te digo es que la competitividad de las empresas se basa fundamentalmente en el factor salarios y plusvalía que se generan. El otro día estaban hablando de gente que no tiene formación y que gente que no tiene formación pues se le podrá remunerar a los niveles que creen beneficios. Y yo lo que quiero decir es, una persona que no tiene formación, una persona que no tiene ninguna formación, ¿a quién le tienes que pedir que le dé un trabajo bien remunerado? No, y las consecuencias que puede tener, sobre todo, por el tema de la productividad. Efectivamente, es que los empresarios estamos para ganar dinero, y los trabajadores para ganarlo también. El trabajador para ganar se tiene que formar vía empresarial o vía personal, pero lo que no se puede hacer es convertir a nadie en el objeto de, el bienestar social, ¿no? Yo no estoy aquí para dar un bienestar social, eso es una cosa muy personal y es un componente ético y filosófico mío. Para eso está el Estado, y el Estado tiene que utilizar, como decía un economista inglés, que no creo que sean muy sospechosos de ser de izquierdas, decía, los impuestos son los que tienen que hacer el Estado del bienestar, los impuestos, no ni los salarios ni la contratación salarial, porque eso sí que lo que hacen es restar competitividad a las empresas. Un factor de competitividad en las empresas es el coste salarial, pero el coste salarial está lo del despido, están las cotizaciones de la seguridad social y están muchísimas cosas. ¿No te dona molta malícia aquí, no? Que, por ejemplo, tú como una persona que dirigeixes una pyme, les grans corporacions tributen molt menos que les pymes. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo, pero es que yo lo que más me escandaliza es que ni un gobierno de izquierdas ni de derechas haya tomado el toro por los cuernos. Me parece un escándalo. O sea, en el tema, hay gente que se tira las manos a la cabeza por el tema de la SICAP. Yo, por el tema de la SICAP, si mal no recuerdo, las SICAP tributan cuando se coge el dinero, mientras lo ganan no. En fin, mientras lo ganen y va ahí, pues oye, puede estar el dinero que quiera. El día que reparte beneficios sí que cotizarán a tal. Lo que creo que es muy importante, y dentro de la reforma fiscal esta, creo que está empezando a contemplarse, es eliminar las deducciones. Porque las deducciones las pequeñas empresas tienen. Todos cotizamos con los mismos impuestos, pero las pequeñas empresas tienen cuatro cosas a las que acogerse a deducciones, en fin, muy pocas, y las grandes empresas sí que tienen las grandes posibilidades, porque tiene más el gran personal preparado, para que esas deducciones bajen a lo que has dicho, ¿no? El 4, el 5, el 6%. Sí, las grandes corporaciones de mitjana están en, como mucho, en un 8%. Pues ya está, pues eso es. Yo creo que eso es un escándalo, porque además la gran parte del trabajo lo hacen las empresas pequeñas y empresas medianas. Y como persona que también trabaja para muchas administraciones, ¿veus que las administraciones están modernizándose o es falta encara un gran impulso? Yo creo que han dado un gran paso, han dado un paso grandísimo, todas las administraciones, en todo, la forma que pagan, la forma que contratan y todo. Les falta otro y tienen miedo a hacerlo por el coste social que significa en estos momentos. Todas tienen que acortar sus gastos mucho, mucho. Yo, por ejemplo, el otro día estaba una medida de bajar el coste de las basuras. Es que si nosotros, por ejemplo, en el tema de las basuras, ¿cuántas veces se recoge a la semana las basuras? Creo que todos los días, ¿no? Bueno, es un día, creo que. O a lo mejor, puede ser que siga la línea del dissabte. Pues a lo mejor, si en día se puede ahorrar, no sé, X dinero, en vez de ser 6 días, que se haga 5 o 4. En Londres está fent així. Vamos, es que no se recrea todos los días. Es que la gente al final se acostumbra y lo que hace es gestionar mejor sus residuos. O sea, lo que no hace es, va toda la basura, va todos no sé cuántos y que huelan, ¿no? Cuando lo tiene que tener en casa, la gente al final se va acostumbrando y yo creo que es una obligación de las administraciones empezar a que la gente asuma que cualquier cosa que se haga tiene un coste. Yo, hay costes necesarios, yo no hablaría de esto en el tema de la seguridad social,
Yo no hablaría esto del tema de la educación, que creo que son básicos y necesarios, unas prioridades, pero hay otros grandísimos campos donde se puede ajustar muchísimo los gastos. No ir tirando directamente aquellos pozos grandes de dinero. Claro, es que lo fácil cuando... Pero ¿tú crees que en estos momentos el problema de las administraciones es el... pero al menos del Estat, ¿es un problema de despesa o es un problema de ingresos? Es un problema de ingresos, obviamente, porque la actividad económica se ha reducido tanto, 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 que no hay ingresos. Pero lo que hay que hacer es favorecer que hayan ingresos. Sí, pero dona compte, eren uns tipus impositius altíssims, perquè són dels més alts d'Europa en aquests moments, resulta que estem 9 punts per baix de la mitjana europea. Recaptem sí. quasi en percentatge respecte al PIB, menys que Grècia. Algo més, algo falla ahí. Sí, falla la imaginación, ¿eh? Falla la imaginación. Falla la imaginación porque somos muy rígidos. Yo no sé lo que pasa en este país, que todo es blanco o negro. No hay matices en grises. Aquí no hay matices en grises. Aquí un autónomo o paga 300 euros al mes o se tiene que de autónomo o se tiene que pasar al negro. Hay ahora un autónomo de menos de 30 años. Pero dígame usted, un señor que cobra, que genera 15.000 euros de actividad, ¿cómo va a pagar 3.600 de un autónomo? A mí que me lo digan. Este señor se tendrá que tirar al negro, hacer en B, porque este señor que hace cuatro chapucitas, cuatro cosas, si genera 15.000 euros de actividad productiva, que es una cosa que digamos que estaría más o menos bien porque tiene poco trabajo, si solamente 3.600 lo tiene, pues bueno, que el colegio de su hijo y la luz o la hipoteca de su casa, que se la pague otro, porque él no creo que pueda. Entonces, ¿qué se va a la economía sumergida? Dele a usted, señor, ese señor, por tramos, la posibilidad de acceder con 150, 200, 135, imaginativamente, un salario, o sea, una posibilidad de acceder con un autónomo más pequeño. Bueno, pues totes aquestes idees és les que ens ha comentat Quino Bernabéu, que és el president de Foment, i bueno, que és aquest punt d'encontre que tots desitgem que se torni a convertir Foment, i en aquests moments ja pràcticament està en el bon camí, i que bueno, tots aquests comentaris que fem, tots aquests debats que fem i tal, que moltes vegades allí també se parla i, bueno, i és el lloc adequat per a tot fer totes aquestes coses. Quino, moltíssimes gràcies per haver vingut. I... Jo quisiera agradecer-te otra vez la esto y agradecer-te que nos hayamos encontrado 30 años después, no, 40 años después de los Escolapios aquí, ¿sabes? Y que hayamos estado juntos otra vez porque, en fin, estuvimos los primeros años que estuve yo en la universidad, coincidimos también sí. en el instituto, sí. en fin, y espero que esta relación tan magnífica que tengo contigo continúe y que tu campo, en tu campo... Jo també ho espero així. Bueno, i ahir n'hi ha un pin que el podem veure que d'ací una setmana serà un reconeixement social per a socis de Foment que faci 25 anys i un altre reconeixement també especial als que ja facin 50 anys. Així que Foment és un punt d'encontre, un punt d'encontre social, cultural i empresarial de la ciutat de Gandia. I bueno, i això és el que ens ha contat avui Quino Bernabéu. Quino, moltes gràcies altra vegada i hasta una altra vegada. Bé, en l'acomiadament del nostre convidat es deixem fins la setmana que ve en un altre programa de tipus d'interès. Moltes gràcies i adeu.